Bueno, primero darles la bienvenida a todos, a todas, a todos. Primero agradecerles que hayan podido venir. Sabemos que esta hora es un poco complicada por los tacos y todo. Pero agradecerles la presencia en el lanzamiento del libro Desprotección de la Infancia en Chile, cuyo autor es Juan Carlos Bault, que está ahí presente, trabajador social de la Universidad Tecnológica Metropolitana, diplomado en psicoanálisis y discurso social del Instituto Chileno de Psicoanálisis, magíster en pensamiento contemporáneo en filosofía y pensamiento político del Instituto de Filosofía Universidad Diego Portales, investigador del Centro de Reflexiones Públicas. Junto a él se encuentran los comentaristas del libro, Rocío Faúndez, quien estaba por llegar, viene un poco retrasada, pero viene. Ella es trabajadora social, licenciada en ciencia política de la Universidad Católica de Chile, con un magíster en estudios sociales y políticos latinoamericanos de la Universidad Alberto Hurtado y un máster en ciencias políticas y sociales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, actual subsecretaria de la Niñez. También se encuentra Rodrigo Carmi Bolton, doctor en filosofía de la Universidad de Chile, profesor e investigador del Centro de Estudios Árabes y del Departamento de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Sus líneas de trabajo incluyen el pensamiento de Averroes y el averroísmo, teología política y modernidad, siguiendo los trabajos de Foucault y Giorgio Agamben, entre otros. Y también se encuentra Camilo Morales, psicólogo clínico, magíster en clínica psicoanalítica con niños y jóvenes, doctorante en ciencias sociales por la Universidad de Chile. Actualmente se desempeña como académico y coordinador del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Infancia de la Facultad de Ciencias Sociales e investigador responsable del proyecto FONIS, Participación Social de Niños, Niñas y Adolescentes en Servicios de Atención Primaria en Salud. Así que les dejo la palabra a Camilo Morales. Bien, bueno, primero, muy buenas noches a todas y todos. Bueno, muy contento de poder participar de esta primera actividad, además, presencial, que en conjunto con el Diplomado de Niñez y Políticas Públicas y el Núcleo de Estudios Interdisciplinarios tenemos la oportunidad, digamos, de reencontrarnos acá en nuestra facultad, en este espacio que tantas posibilidades nos ha dado en el pasado de poder reflexionar, conversar, y qué mejor hacerlo a propósito de celebrar, digamos, la publicación del libro de Juan Carlos, que creo yo es una invitación, digamos, a poder entrar, ¿no?, en una temática que, si bien de cierta forma todos conocemos, trabajamos en torno a ella en muchos espacios y en muchos ámbitos, y de cierta manera uno podría decir que hay algo recursivo respecto de las posibilidades de análisis que hay en torno a la situación de los niños bajo cuidado o protección del Estado. Me parece que lo que nos entrega el trabajo de Juan Carlos es la posibilidad y a la vez la invitación de mirar las problemáticas de la niñez vulnerada en sus derechos, incorporando elementos que tradicionalmente quedan al margen, quedan excluidos, como es el caso fundamentalmente de las perspectivas que pueden aportar la filosofía, las humanidades, las ciencias sociales en su conjunto, ¿no? Creo que en ese marco el poder encontrarnos acá es una alegría, en el sentido de poder reflexionar en torno a la niñez vulnerada en sus derechos, bajo ciertas claves y ciertas propuestas que Juan Carlos nos entrega en su libro. En ese sentido, lo que a mí me gustaría compartir, digamos, que son fundamentalmente algunas reflexiones y subrayar también algunos elementos que me parece que son centrales, digamos, en este libro, y que ustedes van a encontrar, digamos, en la medida que lo puedan leer, pero también como claves que abren, creo yo, otras posibles
indagaciones, otras posibles formas de analizar esta problemática, que es relevante además en el contexto actual. En ese marco, mi lectura ya no es del todo una lectura filosófica respecto del texto, sino una lectura que incorpora, ¿no?, una mirada fundamentalmente política, diría yo, respecto del aporte que pueden hacer también las ciencias sociales a el sufrimiento, digamos, que se constituye en torno a la niñez bajo protección del Estado y que todos, bueno, conocemos. Quizás una primera cuestión que me gustaría señalar y desde ya era una experiencia que no me sucedía, digamos, hace mucho. En lo personal, esta es una temática en la que me ha tocado trabajar ya hace muchos años y en el último periodo de tiempo, digamos, en mi vínculo en el contexto universitario también de poder desarrollar también un trabajo investigativo en torno a este campo, digamos. Es que, de cierta manera, esta obra, este trabajo, me conectó irremediablemente con mis primeros años de formación, ¿no? Con mis primeros años de formación como psicólogo clínico, y que tuvieron como característica central el precisamente desarrollar junto a otras y otros colegas una experiencia de trabajo con niñas y niños en contextos de institucionalización. Y que fue un trabajo, ¿no?, que dio pie a poder pensar a estas infancias, digamos, más allá de las lógicas tradicionales que nos entregaban las herramientas en ese momento de la psicología al desarrollo, del psicoanálisis, digamos, en sus distintas vertientes, sino también incorporar cuestiones que precisamente en este trabajo aparecen como elementos centrales, como lo es la historia, la filosofía, el pensamiento crítico, digamos, para tener elementos que nos permitieran comprender el sufrimiento infantil y de los adultos, digamos, vinculados a estos niños, a una cuestión mucho más compleja y que nos parecía que en ese momento no estaba siendo abordada. Creo que este trabajo, de alguna forma, hace un esfuerzo importante precisamente en poder problematizar, ¿no?, la situación de la niñez vulnerada en sus derechos, la historia de la protección de la infancia en nuestro país, entregando ciertas claves, ¿no?, desde la perspectiva de la biopolítica, que son bien, bien significativas, ¿no? Y ahí también es un texto que en lo personal también me conectó con mi formación de posgrado, ¿no? Ahí yo tuve también la oportunidad, y es bonito en ese sentido el cómo está constituida esta mesa, que tuve la posibilidad, digamos, ahí con Rodrigo Carmi de justamente tener un curso, una formación en torno a la biopolítica, ¿no? Y fue, digamos, mi entrada al pensamiento de Michel Foucault, de Giorgio Agamben, como primeras claves, ¿no?, para también tener un marco de referencia distinto, ¿no?, para pensar las problemáticas en torno a las políticas de protección. Entonces, eso es un primer elemento que ha sido bastante relevante a propósito del encuentro con este trabajo. ¿A qué nos invita el texto de la desprotección de la infancia? Yo diría que la principal propuesta que hay detrás de este trabajo es invitarnos a pensar la protección de la infancia como un dispositivo de gobierno, ¿no? Y en ese sentido, este trabajo, yo diría que intenta recorrer de forma simultánea dos caminos, ¿no?, que se van dando de forma paralela. Por un lado, ¿no?, poder pensar y reflexionar en torno a cuál ha sido el lugar que ha tenido la infancia en el pensamiento de Michel Foucault. Y en ese sentido también dejar instalada la pregunta de cuál ha sido el tratamiento que la perspectiva biopolítica o bien la perspectiva de la gubernamentalidad ha desarrollado en torno a la infancia. Y en segundo lugar, un camino que busca recorrer, tomando elementos historiográficos principalmente, que nos invitan a hacer una lectura foucaultiana, ¿verdad?, del estatuto
y de la evolución, digamos, que ha tenido el sistema de protección fundamentalmente en el siglo XIX y en el siglo XX, diría yo. Como poder, de alguna forma, identificar ciertos elementos que están a la base de lo que, va a venir a constituir, digamos, el Servicio Nacional de Menores. Entonces, en ese marco, creo que hay cuatro cosas ya que me parece que son centrales, ¿no?, como claves de lectura de este texto, y que yo creo que son un aporte significativo, relevante, para poder seguir abordando esta temática, incorporando, digamos, otras perspectivas como la que propone Juan Carlos a través del enfoque biopolítico. Vamos a... Por favor, Rocío. Si puedo tomar... Nos puedas acompañar. Bienvenido. Bien. Un primer elemento, digamos, que me parece central, digamos, de la propuesta de este trabajo, tiene que ver con una cuestión que a lo mejor para quienes venimos de la formación de las ciencias sociales y de la psicología, digamos, a lo mejor no es tan, entre comillas, novedoso, pero que me parece que en el escenario, digamos, de las formas en cómo se piensa la política pública, cómo se forma, digamos, a los futuros profesionales, digamos, que trabajan en este campo, es entender una cuestión que me parece que es central, y es la propuesta de comprender a la infancia como un fenómeno sociopolítico, ¿no? Que me parece que ese es un primer elemento que busca justamente generar cierta ruptura del modo hegemónico en el que, en el caso del contexto de las políticas de protección chilena, ha operado bajo lo que Juan Carlos llama el saber médico, el saber jurídico, el saber clínico, ¿eh?, como las perspectivas hegemónicas respecto de las cuales se ha hecho una comprensión sobre las problemáticas de la niñez y a partir de las cuales también se ha desarrollado distintas intervenciones y políticas. ¿Y por qué esto es importante, ¿no? ¿Por qué es importante comprender la infancia como un fenómeno social, histórico y político? Porque efectivamente hay una hegemonía, ¿no?, de determinados discursos para pensar la infancia, y por lo tanto de la forma en cómo se problematizan, ¿no?, ciertas situaciones que afectan a esta población. En segundo lugar, porque la complejidad del campo de la niñez requiere más que nunca, diría yo, en el escenario actual, de perspectivas que comprendan justamente la importancia de una infancia que no está al margen, que no está fuera, ¿no?, de la vida social y política. Los últimos 3-4 años creo que son evidencia suficiente de la relevancia, digamos, que tiene ese elemento. Y finalmente, porque los dilemas actuales, los desafíos actuales que hoy enfrenta la política pública, no pueden prescindir, creo yo, de una reflexión sobre la producción, sobre los modos de producción de los discursos, de las prácticas y de las tecnologías y los efectos que éstas producen, ¿no?, en la subjetividad de los niños, de las niñas, de las familias y de los trabajadores, ¿no? Creo que ese primer elemento es una cuestión que aparece con fuerza, digamos, dentro del primer capítulo. Una segunda cuestión que yo creo que es una invitación para quienes nos dedicamos a investigar, ¿no?, en este campo, es también lo interesante, digamos, que es el poder pensar en nuevas formas de producción de conocimiento, no solamente sobre los niños y las niñas, sino también con niñas y niños, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que es interesante a propósito de la perspectiva historiográfica que ofrece este texto es justamente el poder interrogarnos, ¿verdad?, y poder mirar críticamente cómo se ha producido también el conocimiento, cómo se ha producido, por decirlo así, una historia oficial, ¿no?, sobre las políticas de protección de la niña, ¿no? Y en ese sentido, digamos, este texto, este trabajo, permite de alguna forma plantearnos ciertas preguntas, ¿no?, que desde una perspectiva crítica nos ayudan a cuestionar, de cierta forma, cuál ha sido el rol que han tenido determinados actores, ¿no?, en la producción de ciertos discursos de verdad en torno a la niñez y la dificultad de dar espacio, ¿no?, a otras perspectivas, a otros enfoques, a otros discursos para
de alguna forma tensionar, ¿no?, esas miradas que aparecen como establecidas. Un tercer elemento tiene que ver con una pregunta que va en la línea de cuestionar también el modo en cómo ha evolucionado la protección de la infancia en Chile, ¿eh? Y en ese sentido creo que justamente la perspectiva historiográfica que ofrece el trabajo de Juan Carlos nos invita a mirar la configuración de lo que vamos a entender en definitiva por protección, y que finalmente es un concepto que no es monolítico, no es homogéneo, ¿no?, sino que más bien es un concepto, ¿no?, es un concepto que de alguna forma encierra una forma polisémica, ¿no?, que no solamente tiene que ver con el cuidado, por ejemplo, sino que también encierra precisamente las dimensiones del control, de la tutela, de la normalización, de la moralización, del higienismo, ¿no?, como elementos que lo constituyen, digamos, a lo largo, digamos, del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? En ese sentido, creo que el texto también nos entrega ciertas claves para interrogar una tensión ya que aparece frecuentemente en la discusión en torno a cómo en Chile se ha implementado el enfoque de los derechos de la niñez, ¿no? Y de cierta forma creo que nos invita a desarticular, ¿no?, esta dicotomía, ¿no?, entre la perspectiva de la situación irregular o tutelar versus la protección integral, ¿no? Y que de cierta forma uno podría decir, o esa es mi interpretación, ¿no?, que tal dicotomía no existe, que la pregunta más bien debiese ser otra, ¿eh? ¿Cuál es esa otra pregunta, por ejemplo, a partir de las claves que nos entrega este texto? Es que más bien la pregunta debiese ser cuál fue el proceso, ¿no?, de recepción de la perspectiva, por ejemplo, del enfoque de derecho, qué híbrido, ¿no?, se genera a partir de la experiencia tutelar, digamos, que caracteriza, digamos, a la protección durante el siglo XIX y el siglo XX, y por lo tanto, qué efectos tuvo, ¿no?, en la producción de nuevas formas de gestión de la niñez del bajo pueblo, como diría Juan Carlos. En ese sentido, y ya como para ir cerrando, digamos, me parece que lo que finalmente nos presenta, digamos, este trabajo es una mirada respecto a la protección en el sentido de poder observar, digamos, el proceso de la evolución de la protección bajo la figura que yo denominaría como la gestión del fracaso del Estado, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso, ¿no?, y que de alguna forma es algo que uno puede recoger, ¿no?, del trabajo de Juan Carlos? Es que en definitiva la protección de la niñez, ¿no?, independiente, digamos, de la introducción de los derechos del niño, ¿no?, en la política y en la legislación, y por lo tanto cómo eso también se traduce en las prácticas, en las intervenciones, en definitiva es la repetición, ¿no?, del fracaso del Estado respecto de los efectos de la cuestión social, ¿no? Y en ese sentido, una cuestión que habría que integrar, ¿no?, y ahí creo yo hay material para poder pensar en un segundo libro, tiene que ver con cómo esta perspectiva, ¿no?, de lo tutelar, de lo disciplinar, ¿no?, de la perspectiva del control respecto de la cual el libro se centra, se va a articular con el proceso de neoliberalización y de privatización de la protección de la infancia, ¿ah?, considerando una serie de elementos, digamos, que la constituyen, ¿no?, y que no solamente se reduce a lo que tradicionalmente se plantea respecto de la mercantilización del cuidado a través del mecanismo de la subvención, ¿no?, sino que a eso también habría que agregar cuestiones que de cierta forma el texto esboza, ¿no?, y que tiene que ver con la consolidación de una red, ¿no?, de colaboradores privados que reformulan la idea de filantropía clásica, digamos, del siglo XIX y del siglo XX, pero también cómo en este proceso de privatización se fueron implementando, ¿no?, nuevas formas, nuevas tecnologías de gestión y de control orientadas a la búsqueda de la eficacia y de la eficiencia de los trabajadores, pero sobre todo cómo en esta nueva
En esta nueva etapa, digamos, de la protección de la infancia, se van a desarrollar nuevas modalidades de lo que Foucault llamaría del autogobierno, ¿no?, de los sujetos, ¿no?, y que se despliegan, ¿no?, como ideales que tanto los niños como las familias deben reproducir para justamente no quedar atrapados, ¿no?, en el sistema de protección respecto del cual sabemos es tan complejo salir. Dicho eso, reiterar, digamos, que este trabajo es una invitación a desnaturalizar los supuestos que históricamente se han construido en torno a la protección de la infancia, poder atreverse a contribuir con una perspectiva que se tome distancia, ¿no?, de las perspectivas más tradicionales, fundamentalmente desde el punto de vista jurídico y biomédico respecto al tratamiento de la niñez en este marco. Y en ese sentido agradecerle a Juan Carlos el poder compartir sus reflexiones y que espero también este primer trabajo, que siempre es un ejercicio complejo la escritura y el poder compartirlo con otros, también sea un aliento a poder seguir desarrollando, digamos, estas reflexiones, porque creo que son un aporte sustantivo para poder pensar justamente hoy día los desafíos de la política pública en este campo. Así que felicitaciones y gracias por compartirnos tu trabajo. Eso por mi parte. Hola, buenas tardes. Pido disculpas por haber llegado tarde. Mi agenda no la controlo demasiado yo en los últimos tiempos. También quiero partir por agradecer a Juan Carlos porque en mi caso particular este compromiso asumido hace ya un par de meses que parecen años por todo lo que ha pasado en términos de que me ha tocado en este último tiempo el paso desde el rol ya sea de la academia o de la sociedad civil a estar en un rol de autoridad respecto de las temáticas de niñez. Ese compromiso no sabía yo que iba a ser una bendición encubierta en el sentido de tener que obligarme a generar un tiempo para lectura y para poder pasar a reflexiones menos contingentes, que yo creo que es algo que en la situación en la que estoy hoy día se agradece porque creo que es más necesario que nunca, pero al mismo tiempo pareciera que los tiempos se vuelven más difíciles de encontrar para esto. Quiero partir por destacar que, así como decía Camilo recién, me parece que el libro presenta varias novedades respecto de otros análisis existentes sobre las conceptualizaciones de la niñez y sobre la historia de la protección, o como provocadoramente me parece a mí que dice el título, como la desprotección, como si uno quiere ser más preciso, no solo en Chile, sino que también en el mundo, y sobre todo considerando que hablamos de la niñez o las niñeces del bajo pueblo, lo más preciso es hablar de una historia de desprotección que de una historia de protección. Creo que por un lado hay una riqueza en el hecho de que se propone un análisis que es de carácter más filosófico e historiográfico, y como se trata este de un campo que se ha tecnocratizado bastante, también solemos encontrar análisis de pronto un poco más desde el lado jurídico o desde el lado de la psicología, o análisis de programas específicos, y me parece que este libro está mucho más en la tradición de ese texto de historia de la niñez. No me acuerdo cuál es el nombre preciso del libro de Jorge Rojas. Historia de la infancia en Chile, porque me parece que se inserta en una búsqueda que, haciendo el recorrido histórico, lo que busca es proponer un análisis de corte más filosófico y que se hace bastante ameno de leer, lo cual además lo destaco, porque si bien hay una apuesta filosófica en base a los trabajos de Michel Foucault y una apuesta densa en ese sentido, de todos modos se logra plantear en una forma que se deja leer.
Creo que hay, aparte del segmento que a mí me pareció personalmente muy interesante, como de ese recorrido historiográfico, que creo que aporta muchas luces, creo que juntar esa mirada con un capítulo o una sección más estrictamente conceptual o teórico, y un poco hablar de cómo Foucault tiene este punto ciego respecto de la infancia también, y las implicancias que eso tiene, y cómo de alguna manera traer a colación o citar a Foucault para hablar de la niñez implica también subvertir o cuestionar algunas de las cuestiones de sus planteamientos teóricos, me pareció también interesante en sí mismo, pero más interesante que esté puesto en el marco del otro análisis más historiográfico. Y está el tema como del caso, para ilustrar, que me parece que termina armando un panorama bien decidor. Y aquí hago como un disclaimer de sensibilidad disciplinar, Juan Carlos es colega mío, es trabajador social, y yo creo que se nota mucho ese lugar de observación, porque tomando elementos de la historiografía, de la filosofía, más todo lo que implica la experiencia corporalizada de la intervención social llevada a un nivel súper concreto, ¿no? Esta trayectoria vital que se encuentra con disciplinas, con profesiones, con distintos mecanismos de control y todo lo que eso implica, me parece que genera un cuadro bien original. Creo que no habíamos visto análisis que separaran desde todos esos lugares. Me pareció una apuesta arriesgada y ambiciosa y que se arma bien. Me pareció súper interesante también, yendo a, como decía, la parte que a mí personalmente me pareció más atractiva y más iluminadora, es esta parte del análisis histórico e historiográfico. Creo que es súper interesante, si bien me da la impresión de que no está planteado así explícitamente. Puedo no haberlo visto porque tampoco, desafortunadamente, tampoco pude hacer una lectura súper, súper exhaustiva, pero de mostrar cómo la niñez en distintos momentos de la historia en Chile en particular, pero en el mundo en general, ha sido un poco el espejo de las distintas maneras de entender la modernidad también, los proyectos de modernidad. Y cómo desde ese discurso moderno, por ejemplo, durante todo el siglo XIX, ¿verdad?, De la civilización, de la ilustración, de la introducción del método científico, la niñez, así como, y la niñez pobre, la niñez del bajo pueblo, así como otros grupos, como las mujeres, como los, entre comillas, locos, ¿verdad? Como una serie de grupos sociales que encarnan permanentemente ese otro de diferenciación para las élites modernas en Chile. Y que es un otro que se vuelve sumamente importante en la manera en que la élite construye su discurso sobre sí misma. Entonces, si bien se está diferenciando de ese otro, al mismo tiempo es un otro que tiene mucho peso, porque es lo que te permite marcar todo el tiempo como aquello de lo que se está renegando en términos de ese espacio como de desorden, de irracionalidad, de lo opuesto a la ilustración, la barbarie, a fin de cuentas. Entonces, me parece que es súper interesante ir haciendo como ese contrapunto. Y me parece que la apuesta, sobre todo cuando está instalada por ahí esta idea del gatopardismo, tiene que ver con un foco en las continuidades. En el sentido de que frente a un relato que suele ser bastante optimista en una lógica como de progreso lineal y ascendente, me parece que el foco que plantea Juan Carlos, y tal como decía Camilo recién, está muy en mostrar cómo en distintos momentos históricos y bajo distintos dispositivos y desde distintas narrativas y con distintas improntas, al final hay cierta continuidad que uno puede trazar, que Camilo la mencionaba recién como un poco esta gestión del fracaso del Estado. Y es como uno puede tirar una línea y ver cómo en la colonia, en el periodo de los inicios de la República, cuando la caridad cristiana y las distintas congregaciones asociadas a la Iglesia Católica comienzan a adquirir un rol mucho más preponderante,
y el Estado incipiente busca entrar en un terreno que desde mucho antes ya venían llevando las iglesias. Tienes después como todo este periodo más de la filantropía y de una mirada más higienista, más de la medicalización, más modernista o modernizante en ese sentido. Tienes luego esta neoliberalización en el periodo de la dictadura y luego este tránsito desde la convención hacia la convención, respecto al cual me parece que ofreces una mirada más desencantada y más crítica de la que solemos tener habitualmente. Al final, como yo decía, lo que muestra el recorrido que haces es que uno puede trazar una línea a lo largo de todos esos momentos y ver cómo al final el objetivo de control y disciplinamiento de la niñez del bajo pueblo, de una cierta, no me acuerdo cómo es la conceptualización precisa que ocupas, pero es como esta biopolítica de la muerte o del dejar morir, ¿no? Que me parece súper acertada. O sea, al final no se trata necesariamente de terminar con la vida concreta de niños, niñas y adolescentes de manera activa, pero al no tener una intervención concreta en este proceso y por medio de la institucionalización y el encierro, al final el dejar morir, ¿no? Y yo creo que eso es algo que vimos en Chile muy claramente el 2016 a partir del caso de Lisette Villa y más allá del caso de lo sintomático que fue que el Estado de Chile no supiera cuántos niños habían muerto bajo cuidado del Estado. Yo diría que incluso más terrible que la cifra final, que recuerdo que eran 1.300 entre el 2004 y el 2016, creo, todavía más terrible que esa cifra final, que es espeluznante, es el hecho de que haya costado tanto llegar a una cifra, ¿no? Porque también te habla de la importancia que podían tener esas vidas o esas muertes. Ahora, lo que yo quería como plantear un poco como contrapunto también es que, y pensando en un curso que yo solía dar hace tiempo aquí mismo en la FACSO, en el Diplomado de Políticas Públicas y Niñez sobre Protección Especializada, creo que así como la mirada foucaultiana probablemente lleva a poner el énfasis en las continuidades, y yo creo que cuando hay una cierta hegemonía o una tendencia a tener discursos más triunfalistas de pronto o más optimistas, es una dosis sana de sensatez poner el foco en las continuidades y en cómo, a pesar de todos los cambios y distintos ropajes, hay cosas ahí en el corazón que se mantienen. Pero, y aquí no solo hablo desde mi actual rol de autoridad, sino que también yo creo que hay una cosa más, uno podría decir teórica, no sé, quizás más desde una mirada, desde la teoría crítica o desde una mirada que trata de poner el foco en las contradicciones, o podríamos decir desde un optimismo radical ahí, a pesar de compartir la disciplina del trabajo social. Tiene que ver con que también me parece interesante que esas continuidades también están acompañadas de ruptura. Y entiendo que el foco del libro no son las rupturas, el foco del libro es poner el énfasis en esas cuestiones más estructurales que a veces se esconden. Pero a mí me parece que hace sentido también agregar una mirada más que enfoque las contradicciones y que enfoque cómo, a pesar de haber continuidades, no todo esto es lo mismo. Y desde ese punto de vista, que lo que estoy diciendo es como bastante simple y yo sé que, no, que tú estás de acuerdo también, como me parece que el foco acá estaba en las continuidades, pero creo que pasar a una mirada que ponga el foco en las contradicciones, en el sentido de que la historia de la desprotección social de las niñas en Chile tiene tanto continuidades como rupturas, creo que ayuda a iluminar varias cosas, porque el recorrido histórico también le permite a uno ver cómo hay ciertas tensiones o contradicciones que hasta el día de hoy estamos discutiendo y que están ahí permanentemente en muchos de estos momentos históricos. La tensión entre Estado e Iglesia, en un momento en que efectivamente pensemos inicios del siglo XIX, la tensión entre el tema de la separación de la Iglesia y del Estado
era importante y que uno puede rastrearla hasta el día de hoy en algunas de las conversaciones que tenemos sobre el rol de los organismos colaboradores ligados a la Iglesia. Las tensiones entre Estado y mercado, como esta inhabilidad del Estado chileno, que la vemos muy a la luz del modelo CENAME 1979, pero que ha estado presente históricamente 200 años en Chile, en que el Estado no ha tenido la capacidad de hacerse cargo de la protección de la niñez del bajo pueblo, entre comillas. Y por lo tanto ha habido lo ha asumido en gran medida el mundo privado, ya sea de carácter más filantrópico o de carácter más eclesial. La tensión entre víctima y victimario, entre el niño peligroso y el niño que está en peligro, que es algo que aparece de manera súper interesante en el recorrido que hace Juan Carlos. La tensión entre centralización y descentralización. Entonces me parece que poner el foco, cuando yo digo, si uno se centra en las rupturas y las continuidades, puedes ir viendo también cómo esas contradicciones van reapareciendo, y me parece que ayudan a complejizar algunas conversaciones, me parece que ayudan a salir de una mirada etápica, que yo creo que también es un esfuerzo que hay acá en el libro, como salir de esa idea de que hay una línea de tiempo y que los enfoques han cambiado de manera radical, y asumir que es algo que también Camilo decía recién, como no es imposible entender que hasta el 90 teníamos la mirada tutelar y hoy día tenemos desde el 90 en adelante enfoque de derecho en términos de hegemonía cultural, o incluso decir que desde el 15 de marzo que está publicada por fin la Ley Integral de Garantías, y que aquí yo sí considero que aquí estamos en un momento de ruptura importante. De nuevo, no está todo garantizado y no quiere decir que esa continuidad no nos vaya a estar pisando todo el tiempo los talones, pero hay una ruptura ahí importante. Pero al mismo tiempo, pensar que hoy día ya no existe el enfoque tutelar es una ficción, porque al final no estamos hablando de una línea de tiempo histórica ascendente donde los momentos están claramente identificados, sino que estamos hablando de conceptos en disputa, de miradas en disputa, de tensiones que son al final políticas y culturales respecto de la niñez. Entonces a mí me parece que todo lo que apunte a salir de esa mirada etápica un poco ingenua es un buen aporte. Y lo último que iba a señalar tiene que ver con el tema de la institucionalización. No lo traigo demasiado elaborado, pero me parece que es interesante y que quizás pensando en futuras investigaciones, qué sé yo, creo que al concepto de institucionalización, que está muy presente también en el escrito, se le podrían dar más vueltas, porque está el uso básico, ¿no es cierto?, de la idea de institucionalización como sinónimo de, bueno, el Estado interviene, saca al niño de su contexto y lo pone en cuidado alternativo, que habitualmente además es un contexto residencial. Pero justamente hoy día, que estamos tal como estuvimos hace 20 años, hablando de procesos de desinternación y preguntándonos cómo hacer esos procesos de desinternación sin vulnerar nuevamente derechos. Aquí me paso un poco a los desafíos que tenemos hoy día a nivel de política pública también. Creo que es interesante darle una vuelta a si la institucionalización termina con la desinternación. Estoy pensando en que al final estamos hablando de la presencia de la institución del Estado en la vida de estos niños, niñas, adolescentes en un nivel muy desmedido comparado con la intervención que el Estado tiene en la vida de niños, niñas y adolescentes de las élites. Me acuerdo de un artículo que escribí hace muchísimos años que se llamaba Derecho y Familia, una relación impropia, y yo hablaba de la sobrejudicialización de la familia en Chile, pero hacía también esa precisión de que estamos hablando de la familia pobre sobrejudicializada, no todas las familias sobrejudicializadas. Entonces creo que hoy día que por fin, después de muchos años, por primera vez tenemos, por ejemplo, más niños en cuidado alternativo en familias de acogida que en residencias, y eso no ocurrió espontáneamente, ha habido un trabajo ahí continuado para que sea así. Y de nuevo, ahí yo creo que hay una ruptura, no una ruptura absoluta, no estamos en el mejor de los mundos, pero hay rupturas que son frágiles, que no están aseguradas, no hemos conquistado esas cosas irreversiblemente, pero creo que es interesante pensar entonces, bueno,
¿Se acaba la institucionalización con la desinternación? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son los otros dispositivos? Yo creo que todos aquí estaremos de acuerdo con que las familias de acogida no necesariamente son iguales a una desinstitucionalización en todos los sentidos. Lo son en el sentido más duro, quizás, de los efectos negativos que tiene la institucionalización. Sabemos que la gran cantidad de esas familias de acogida son familia extendida, son la abuela, son la tía, que de todos modos se hubiera hecho cargo de ese niño o de esa niña y que recibe un pequeño bono que la ayuda, pero no más que un programa social. Entonces es bien curioso porque creo que con lo de las familias extensas probablemente tenemos una reducción de la institucionalización en el sentido que el niño vuelve a su medio. En fin, como decía, no lo tengo demasiado elaborado, lo dejo porque me parece que puede ser un tema de conversación interesante. Y eso, vuelvo a agradecer la invitación. Me parece súper interesante la conversación que se puede dar. Tengo súper claro, si bien todavía lo estoy como incorporando corporalmente, que estoy aquí como subsecretaria de la niñez y por lo tanto... me di licencia para hacer unas reflexiones un poco más saliendo del rol, pero tengo súper claro también que podemos tener una conversación interesante a propósito de cosas más coyunturales, pero me parece bien interesante cómo salir de la coyuntura un momento y poder tener estos diálogos. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Sí? Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, es como primera vez que hablo con micrófono y mascarilla, una cuestión rarísima. Uno no mide como la distancia de la... Bueno, en fin. Primero quería hacer un agradecimiento y unas felicitaciones. Un agradecimiento a Juan Carlos por la invitación a comentar este libro y unas felicitaciones por el libro, ¿no? Creo que es un aporte importante, interesante, que yo creo que abre varias lecturas posibles. Tengo algunos puntos que en realidad no tienen que ver con... el contenido, o sea, tienen que ver con el contenido del libro, pero no voy a contar el contenido del libro. Porque dicho sea de paso, bueno, tienen que ir a comprar el libro después cuando salga. Si no, nada de lo que hemos dicho aquí valdría la pena, digamos. No, dos o tres cuestiones que me parecen importantes, ¿no? Y que yo creo que se abren a propósito del texto de Juan Carlos. La primera cuestión tiene que ver precisamente con el título que ha sido subrayado por Camilo y por Rocío. La cuestión del título, o sea, voy a decir una cuestión medianamente provocadora. El título podría haber sido Desprotección de la infancia, pero también podría haber sido Protección de la infancia. Es decir, protección y desprotección aparecen como una especie de umbral indecidible bajo el contexto de la mirada biopolítica, ¿no? Es decir, precisamente lo que se pone en cuestión es qué significa proteger, qué significa cuidar, ¿no? Es como que estuviéramos en el contexto de un cuidado negativo, ¿no? Es decir, solo cuidamos en la medida en que transformamos al niño en una especie de zombie, como tú planteas, ¿cierto? En una muerte en vida, ¿no? Solo hay protección negativa en el sentido, ¿no?, de que el niño solo puede transformarse en una especie, solo puede devenir en inercia, ¿no? Solo así puede haber protección. Entonces, hay una primera cuestión que me parece que funciona de manera muy fantasmática, muy espectral, el recorrido del texto, y que a veces en la propia escritura de Juan Carlos, ¿cierto?, aparece el término protección, y en otros momentos aparece desprotección, pero uno podría decir perfectamente que en el contexto del texto, ¿no?, protección y desprotección funcionan como sinónimos, ¿no?, básicamente, porque la noción de protección, ¿no?, da cuenta del lado afirmativo del ejercicio gubernamental de la biopolítica y la desprotección del lado negativo del mismo mecanismo, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿no?, hay ahí, ¿no?, una tecnología sobre la vida
un dispositivo de separación, ¿cierto?, que está de alguna u otra manera atravesando las líneas del texto. Entonces, creo que es una pregunta interesante que se plantea acá, ¿no? A propósito del nuevo gobierno también, ¿no? Que se ha enfatizado bastante la cuestión del cuidado y la protección, ¿no? ¿Qué significa entonces proteger? ¿Qué significa entonces cuidar en este contexto, ¿no? Esta sería como una pregunta sobre la cual habría que volver y interrogar, ¿no? La segunda cuestión que me parece importante y que aparece de alguna manera, aparece un par de veces señalada con mucha fuerza, mucho énfasis en el texto, es la cuestión del fracaso del Estado. Y precisamente a propósito de la cuestión fantasmática que se genera entre protección y desprotección, la pregunta que yo haría es si no es acaso al mismo tiempo un fracaso y un triunfo del Estado, ¿no? Es decir, ¿qué importa al Estado, ¿no?, la infancia del bajo pueblo, digamos? O sea, es como un poco lo que diría Foucault respecto de las cárceles, ¿no? Las cárceles cumplen perfectamente su cometido, que es precisamente reproducir la delincuencia, digamos. Digamos, en este sentido, uno podría decir que institucionalmente, ¿no?, el problema del Estado es que también puede leerse como un triunfo, y sería triunfo del Estado un sinónimo de fracaso del Estado, ¿no? O sea, también habría que interrogar sobre esta idea, ¿no? También habría que leer quizás ya no bajo la clave del fracaso del Estado, sino bajo la clave del triunfo, es decir, justamente el aparato de control del Estado necesita de una forma específica de ejercicio del gobierno sobre la infancia, ¿no?, que aparece como si fuera un fracaso, pero que en realidad es la propia producción del Estado. Y por tanto, en ese sentido, es hasta cierto punto un triunfo, ¿no? Bueno, una tercera cuestión que yo creo que puede ser interesante, a propósito de que el análisis, efectivamente, como decía Camilo, y lo ha recalcado Rocío, ¿cierto?, de alguna manera despsicologiza, ¿no?, la cuestión de la infancia, cuestión que siempre se agradece. Siempre se agradece. Pero una tercera cuestión que también abriría como pregunta, ¿no?, es ¿por qué siempre insistir desde el campo de las ciencias sociales, no solamente el libro de Juan Carlos, ¿no?, pero ¿por qué desde las ciencias sociales las tesis que se hacen de pregrado, de magíster, de doctorado, ¿ya?, enfatizan la cuestión de los niños pobres, bajo pueblo siempre? ¿Por qué se convierte el pobre en Chile en un objeto de estudio siempre, ¿no? Esto tiene que ver precisamente, no es una cuestión solamente cómica, sino que es una cuestión profundamente política, que tiene que ver justamente con la configuración epistémica del neoliberalismo. Es decir, las políticas de Estado en el contexto neoliberal, en la medida en que son focalizadas, se focalizan precisamente en ese campo, ¿no?, en el campo de la pobreza, los que tienen menos, los que, qué sé yo, ¿no? Entonces, claro, la cuestión del bajo pueblo o la cuestión de los que quedan totalmente fuera del sistema de consumo o medianamente fuera del sistema de consumo, ¿no?, ha generado que el Estado no es solamente, por supuesto, un aparato de gobierno, sino que como aparato de gobierno es también una articulación epistémica, ¿no? Y eso condiciona, me parece a mí, y habría que hacer una reflexión sobre esto, y creo que el libro de Juan Carlos invita a eso, a una reflexión sobre el compromiso que ha tenido las ciencias sociales con el neoliberalismo en Chile, ¿no?, precisamente a propósito de la instalación epistémica del pobre como objeto de estudio, ¿no? Esta sería la cuestión, digo yo. ¿Por qué no? O sea, hace mucha falta, me parece a mí también, hacer una investigación gigantesca acerca de los niños de la alta oligarquía, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con eso, ¿no? Pero la pregunta fundamental es, ¿cuáles son las condiciones epistémicas para que este problema de los niños de la alta oligarquía no sea un objeto de interés, ¿no? Esta sería la cuestión política, ¿no? Bueno, quiero terminar solamente con un cuarto punto, a propósito de lo que plantea Rocío también, ¿no?, de la discontinuidad. Que por supuesto la infancia no es solamente
un objeto de control, sino que permanentemente ha aparecido, sobre todo en la historia reciente, ¿no? como un sujeto de subversión también, ¿no? Es decir, si podemos trazar una genealogía no solamente, digamos, de los dispositivos de control, sino también una genealogía de las insurrecciones, ¿no? Nos damos cuenta que los niños y la infancia, y no solamente en Chile, en distintos lugares del planeta, constituyen un factor decisivo de lo que podríamos llamar hoy día las primeras líneas, ¿no?, de las insurrecciones, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el año 2001, ¿no?, a propósito del pase escolar? El año 2006, ¿cierto? También, ¿no?, teníamos a niños citando la Constitución del 80, específicamente la cápita sobre educación, es decir, niños de colegios, ¿no?, haciendo una revuelta que, si la circunscribimos al presente, bueno, resulta que es una rebelión de la infancia lo que hemos experimentado hasta cierto punto, ¿no? Una verdadera rebelión de la infancia de Chile, ¿no? La infancia de Chile es lo que está en juego, en último término, el 18 de octubre, no como grupo etario, sino como potencia subversiva, digamos, ¿no? En el sentido de que el pueblo de Chile, los pueblos de Chile, comienzan a imaginar otras posibilidades, ¿no? Y solo la infancia puede hacer eso, ¿no? Es decir, el momento creativo es un momento infantil hasta cierto punto, ¿no? Independientemente de la edad que uno tenga. A propósito de que Camilo decía, yo le había hecho clases, ¿sí? Pero no soy tan, tan viejo. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias por venir a todos y a todas. En verdad, bueno, solo puedo acomodar palabras de agradecimiento. Bueno, voy a seguir mi estructura para no salvarme, no desordenarme, porque yo soy muy ñoño, ¿no?, y muy estructurado, pero bueno, quiero decir algunas cosas como bien provocadoras. En realidad, el libro, la dedicatoria, solo voy a hablar de la dedicatoria del libro. El libro es una provocación a los tecnócratas, digamos, fundamentalmente a los trabajadores sociales, abogados, psicólogos, fiscales, psicoanalistas, clínicos, digamos, no sé, me quedan afuera los abogados, pueden ser los terapeutas ocupacionales, no lo sé, a cualquier profesional que interviene como desde la producción de conocimiento y de saber y de una relación de objeto de intervención a un niño o una niña. Creo que Foucault permite entender mucho cómo se trata la gestión de la vida y de la muerte, ¿no? Y justamente Foucault me parece clave para poder como entender, no solo al, digamos, cuando hablo de biopolítica, no solamente estoy hablando como de la noción de población en Foucault, que está muy estudiada en la filosofía, en la sociología, ¿no?, sino que estoy pensando en cómo se interviene el cuerpo del niño como población, por una parte, y como cuerpo individual. Y creo que en eso hay una clave en Foucault, digamos, muy protagónica para poder entender el tratamiento de la infancia desde la Grecia antigua en adelante, que es lo que a mí me interesa pensar. Y por tanto, yo estoy aburrido de los tecnócratas, digamos, como que me generan como mucho rechazo, como, bueno, hay que mirar la infancia desde la evidencia y desde el neurodesarrollo y desde la neurociencia, y sabemos que si le afectamos la amígdala se rompe el coco, y bueno, obvio, si estresa a un niño, ¿qué más queremos saber como de neurociencia? Si sabemos que el pensamiento medicalizante es una tradición para entender la infancia, otra parte del derecho y las ciencias clínicas del cuerpo, ¿no? Medicina, psicología, psicoanálisis, ¿no? Son, las vías de acceso a la infancia son siempre las mismas, o el derecho, en las ciencias del derecho, la dogmática jurídica, o por otra parte, para hablar de la cuestión de las ciencias sociales, entonces en el pensamiento medicalizante, ¿no?, en la pediatría, en los que saben, ¿no?, como en los que intentan el saber del cuerpo de un niño, no la señora de la población, sino que el médico, fundamentalmente, el psiquiatra, ¿no?, como que esa es la figura en la que estoy pensando. Quería hablar un poco de eso de la dedicatoria y, bueno, pasarme los agradecimientos, que en verdad es lo que me interesa. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales de esta universidad, particularmente al Magíster de Estudios Interdisciplinares de Infancias y al Diploma de Niñez y Políticas Públicas, porque ambos programas de la Facultad de Ciencias Sociales me permitieron facilitar el espacio, presentar mi libro, digamos, mi trabajo. Y en este agradecimiento quiero agradecer fundamentalmente a Cintia, que es la compañera que nos ayuda, a Mirza, que es la secretaria del programa,
Creo que sin su ayuda habría sido imposible gestionar el espacio. Es muy simbólico hacerlo en la principal universidad del país, creo yo. Y por otra parte, a Juan Pablo Venegas, que no pudo venir, un amigo que digamos, es gerente como incidencia política pública en World Vision, que fue quien me ayudó también a conseguir el espacio. Y fundamentalmente me interesa agradecer a los expositores, ¿no? A Camilo Morales, que es el coordinador del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios sobre Infancias de la Universidad de Chile, porque él se interesó en conocer rigurosamente mi trabajo. Con Camilo, de hecho, recientemente hemos tenido un diálogo fecundo como investigador en torno a los problemas que a ambos nos importan sobre la infancia, digamos que fundamentalmente a mí el problema que me importa es la institucionalización, el encierro del cuerpo. Eso es lo que me tiene como continuamente interesado, ¿no? También agradezco a la autoridad de gobierno acá presente, a la autoridad de gobierno de Chile, Rocío Fagundes, que es subsecretaria de la Niñez, por la lenta lectura del libro, por lo rápida que fue para poder como sistematizarlo todo, ahora, siendo incluso. Ambos somos colegas y por lo tanto el gesto que tú me dices es como que para mí es muy disciplinar, ¿no? Porque de un modo u otro hemos estado vinculados a los procesos de intervención gubernamental de la Niñez. También le doy las gracias al filósofo Rodrigo Carli por su interesante y perspicaz comentario. Yo sabía que algo se venía de ahí, digamos, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Como que el profesor Carmi no es tan solo un especialista en la noción de biopolítica en Foucault, o Agamben, digamos, sino que también es un conocedor de la obra de Foucault, y por eso me interesaba mucho que Carmi lo pudiera leer. Yo quería que fuera mi profesor de tesis, pero yo estudié en la Portales, y en la universidad me dijeron imposible, ¿no? Entonces, hay un tema económico detrás, pero bueno. En resumen, doy las gracias a todos ustedes porque no solo por venir, sino que también porque ellos me han permitido presentar mi trabajo en esta facultad. Para ir cerrando, permítanme hacer el siguiente preámbulo, ¿no? Yo comencé esta investigación filosófica y política en el año 2017, durante la realización de mi magíster en el Instituto de Filosofía de La Portales. Agradezco a todos los profesores que tuve en el magíster de filosofía, en verdad fueron bastante buenos. Agradezco a la filósofa Bicha Messina, a los cursos que me hizo sobre Maurice Blanchot, Michel Foucault, Derrida, porque ella contribuyó de alguna manera a fortalecer mi reflexividad crítica como investigador, pero a quien reconozco con el máximo como de mi gratitud es al profesor Wolfgang Stoczny, que fue quien me guió mi tesis de magíster. Con él se interesó desde el primer momento, digamos, como en desarrollar un proyecto filosófico que examinara críticamente la desprotección de la infancia en Chile. Sus comentarios siempre como que contribuyeron a repensar mis formulaciones filosóficas o teóricas, permitiéndome llevarlas a la escritura de la manera más sencilla posible dentro de la complejidad que significa hablar de historia, filosofía, ciencias sociales, etc. Sí, este libro no es exactamente la copia de mi investigación como de posgrado, sino que es una profundización de ese estudio y una actualización del problema. El libro, digamos, posee las ventajas, como creo yo, de tener calibradas las ideas que están en juego, las tesis que están en juego, a la luz del tiempo y de los acontecimientos históricos, ¿no? Y este trabajo, por una parte, si bien es como una crítica, una distancia muy crítica a los tecnócratas, que si bien son necesarios, el libro está dedicado principalmente a los niños, digamos, a todos a quienes trabajan con niños, niñas y adolescentes y jóvenes del bajo pueblo. Para responder una cosa de Carmen que no quiero dejar pasar porque me parece muy interesante la provocación, ¿por qué estudiar la infancia del bajo pueblo? No lo voy a decir ahora, pero pretendo que mi proyecto doctoral sea estudiar como las infancias de las élites. Me interesa estudiar y rastrear genealógicamente a los Irrazábal, a los Astaburuaga, a los Vicuña Maquena, profesionales del siglo XIX-XX que desarrollaron justamente un poder burocrático, la profesionalización, digamos, de sus saberes, digamos, a los abogados, a los médicos, a los higienistas, a todos aquellos que hicieron como por una parte salud pública, educación, derecho. Me interesa rastrear todas esas relaciones de poder, pero ahora desde la élite y en una tesis doctoral, ojalá ver qué ocurre en esa interacción de esa infancia que entran evidentemente en no solo lucha de clases, sino que al mismo tiempo en disputa.
estas como en torno al cuerpo. Noten ustedes que durante los últimos dos siglos, ni izquierdas ni derechas cuestionaron nunca la noción de institucionalización. En Chile hubo, no sé, hasta el 90 se hospitalizaron pacientes psiquiátricos durante 22 años de su vida como promedio, por ejemplo, eso es lo que está publicado en la evidencia. Entonces, bueno, por otra parte, lo que decía Rocío y Camilo, ¿no? Como que el libro, si ustedes lo toman, es el resultado de una vasta experiencia, no solo como trabajador social, que soy ante todo un trabajador social, sino que también como alguien que valiéndose de la filosofía, me interesa analizar pormenorizadamente realidades específicas, empíricas, pero a la luz de la filosofía política, con el objeto de problematizarlas, pero en el siguiente sentido, no tanto para mostrar la solución de un experto, le hace un tecnócrata, alguien que te dice de manual lo que hay que hacer, sino que para develar las condiciones que han hecho posible aquellas estrategias de dominación de esos niños. Eso es lo que me interesa como mostrar en ese gesto, ¿no? Por último, para no extenderme más, el título está puesto a ver, obviamente, desprotección, ¿no? Como que no he visto muchos niños protegidos en Chile, ¿no? Agradezco con alegría, por último, a la editorial Amurabi, porque desde el principio se mostró interesada en apoyar el proyecto de investigación, el proyecto intelectual. Y a pesar de que no se trata de un libro de derecho, en términos como la editorial Amurabi es una editorial de derecho o de filosofía jurídica, las ideas que este texto tienen una directa relación e interpelación con el derecho, ¿no? como dispositivo, con el derecho civil, las ciencias humanas y médicas que intervienen rutinaria y administrativamente el cuerpo de un niño. Por último, dedico este trabajo completo a tres personas que son clave en mi vida. A mi mamá, porque siempre está conmigo. A Clara Liz, a Aurora, que es mi hija, porque ella es pura potencia, ¿no? A propósito de los niños siempre son pura potencia. Por último, Alejandro Osorio, un hermano y amigo que está en España y que no puede estar acá, ¿no? A todos ellos, infinitas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, ¿verdad? Camilo, Rocío, Rodrigo, se pasaron en verdad. A todos por venir. Ya recién fue súper torpe, una compañera me pidió, me preguntó si le pidió por el libro y le respondí nervioso que no podía hacerlo en el momento, pero me comprometo a hacerlo ahora. No quería ser descortés, ¿no? Pero estaba un poco nervioso. Ojalá que pueda ser interesante la perspectiva que presento para estudiar la niñez y no tengo mucho más que decir. Pero muchas gracias. Recomendado que se lleven el libro. Gracias. ¿Sí? Muchas gracias por la asistencia a esta actividad. Y afuera, como ya saben y como ya vieron, seguramente está disponible el libro para que puedan preguntar y revisar y comprarlo. Buenas noches.